Bien, está hablando la ministra del de Interior, de Carolina Atuá. vamos a escuchar lo que dice a esta distintas hora. y que debiera, eh, digamos, tener menos consecuencias de lo que hemos tenido en las últimas horas. La situación a estas horas es que tenemos dos personas ya confirmadas fallecidas. Ambas son por casos de árboles que cayeron eh, y que las afectaron. En un caso a una persona que iba en un vehículo, un trabajador en Peñalolén. Eh, y en el caso de Concepción, no, perdón, en, un trabajador en el caso de Peñalolén no iba en un vehículo y en el caso de Concepción una persona que iba en un vehículo que era un contratista del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, trabajaba en una empresa que le presta servicios al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A sus familias, a sus colegas de trabajo, nuestra solidaridad por estas pérdidas eh, que esperamos que no aumenten pese a que seguimos teniendo dos personas desaparecidas el bombero que cayó al agua durante la noche y la persona que estaba tratando de rescatar. Hay una tercera persona que estaba desaparecida, que es un trabajador que fue a revisar unos estanques que finalmente apareció eh, y que por lo tanto es una persona que ya no está en peligro. Eh, podemos decir además que tenemos eh, 7.174 personas aisladas, pero este número esconde situaciones muy distintas. En algunos casos los aislados están en lugares donde hay tránsito vía peatonal, donde hay comunicación. Eh, eh, que están bien, y en otros casos tenemos personas aisladas que están esperando rescate, cuya condición es mucho más crítica. Y cuando miremos las regiones, les voy a dar más detalle de eso. Las personas albergadas son 1.129, eh, no son necesariamente las mismas que había ayer. Muchas personas estuvieron albergadas y han vuelto a sus casas, otras han ingresado a albergues. Las personas damnificadas en total, 1, 1.984. Las viviendas con un daño menor, 1.169, las viviendas con un daño mayor, 41, y las viviendas que han sido totalmente destruidas, 7 al momento. Ya a partir de mañana... En las regiones donde el tiempo va a estar mejor, eh, la metropolitana y O'Higgins, va a empezar a aplicarse la ficha FIBE, la ficha básica de emergencia, que es un primer levantamiento que se hace en los hogares. Eh, las personas tienen, por lo tanto, que haber vuelto a sus casas para poder hacer este levantamiento, con eso se efectúa una revisión del nivel de daño que hay para ver cuál es el tipo de ayuda que corresponde entregar. Mañana también, en reunión que vamos a tener con el presidente, vamos a detallar cuál va a ser el tipo de apoyo, de bono que se va a entregar a las personas damnificadas. Eh, ya hoy día el ministro de Desarrollo Social mencionó que va a haber estos apoyos, pero los detalles los vamos a comunicar mañana. También en este levantamiento de, de los daños eh, se empieza a desarrollar desde mañana el levantamiento del catastro Minagri del Ministerio de Agricultura. Que levanta los datos de eh, los animales que están con daño, de las cosechas que están con daño. Se comienzan a entregar ayudas, que es alimentación, eh, forraje para los animales, apoyo también veterinario cuando hay animales que lo requieran. Eh, respecto de las regiones, algunas revisiones generales. Eh, vamos a tener, como decíamos, en Maule y Ñuble una situación de alerta desde esta noche hasta mañana a las 8 de la mañana. Después debiera mejorar la situación. Eh, vamos a tener en Valparaíso eh, una condición del clima que está bastante mejor. Sin embargo, tenemos varios lugares que están con corte de agua: en los Andes, 22.500 clientes, y en las comunas de Cartagena, San Sebastián y eh, San Antonio, 27.000 clientes. Tuvimos en Valparaíso varias alertas SAE durante el día, pero funcionaron bien, se hicieron las evacuaciones sin mayor problema. En O'Higgins tuvimos también alertas SAE, funcionaron relativamente bien. En RAPEL, el ejército ha estado ayudando en las evacuaciones, recordemos que ahí estamos haciendo descargas programadas. Sin embargo, tuvimos varias conductas de irresponsabilidad de las personas en RAPEL, personas que fueron a sacar fotografías a los lugares donde se estaban haciendo las descargas, pese a todas las indicaciones que se han hecho de alejarse del lugar en las que queremos insistir, porque las descargas continúan y no es el momento de frivolidades para. Acercarse al lugar a sacarse fotos, más bien el momento de ayudar a los equipos que están trabajando eh, en el manejo de la emergencia. Tuvimos durante el día crecidas importantes en los ríos Tinguiririca, Cachapoal y Río Claro, eh, eh, crecidas que, sub, que tuvieron momentos peak y bajaron y que se han podido manejar razonablemente durante el día. También eh, una situación compleja eh, en medio de la, de la tensión de, de estas horas, porque en, en un sector, en Doñigüe, hubo una manifestación de vecinos eh, que querían más apuro en las ayudas y queremos decir. Eh, en esa zona, los vecinos corresponden a habitantes de un campamento que se llama Río Loco, eh, se ha hecho un trabajo, una coordinación con el municipio y se ha estado respondiendo oportunamente. Hay que tratar en estas horas de, de evitar hacer acciones que distraen los trabajos de los equipos de seguridad y hay mecanismos otros más eficaces, más adecuados en el contexto de emergencia para hacer llegar las inquietudes y los reclamos cuando los haya. Eh, también tenemos, hemos tenido afectaciones a instalaciones de salud en O'Higgins. A una posta, a un CESFAM, ambos en Contauco, eh, pero han sido afectaciones que se han podido manejar para que no se tengan que cerrar estas instalaciones. En Maule, nuestra mayor, eh, digamos, preocupación es en Licantén, donde tenemos el 80% del pueblo que está inundado, eh, donde tenemos también un corte de luz que está en desarrollo, eh, y ahí se han generado apoyos especiales, se han movilizado recursos a través de la delegación para apoyar. Eh, hay varias personas en la región, al menos 48 personas en espera de ser rescatadas, como decíamos hay muchas más que están aisladas pero no todas ellas necesitan un rescate inminente son 48 las que están esperando un rescate y se ha hecho una priorización para trabajar en estos casos en primer lugar con las personas donde hay algún tipo de riesgo vital en segundo lugar cuando hay problemas de suministro de cosas básicas y en tercer lugar cuando hay simplemente aislamiento eh, se ha dispuesto durante el día de cuatro helicópteros en la zona dos de la FACH y dos de carabineros que han estado activos durante todo el día sin embargo las ventanas del tiempo no han permitido maniobrar en muchos de estos lugares. Ese ha sido el principal obstáculo que no se ha podido entrar a algunos de los lugares donde están las personas afectadas. Ha estado trabajando el GOPE, ha estado trabajando el ejército, han estado trabajando los equipos GERSA de bomberos especializados en estos rescates. Se ha logrado rescatar a varias personas, entre ellas... Una mujer que se encontraba en una techumbre de nombre Valeria, una mujer embarazada, que se supo por largas horas que estaba ahí eh, en esta condición, se la pudo rescatar junto con varias personas más, pero se sigue trabajando en los demás lugares y durante la noche en aquellos donde se puede maniobrar en horario nocturno y en el resto mañana desde la primera hora. Eh, llevamos ya cinco horas con evacuaciones en curso en Colbún, las evacuaciones han funcionado eh, correctamente. Eh, las personas han tendido a acercar eh, casos de las orientaciones que se han dado, pero se mantiene la situación de cuidado porque las, la, continúan la, 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 las descargas programadas. Hay agua en el entorno de la ciudad de Constitución. Y en ocasiones anteriores el agua llegó a entrar a la ciudad. Entonces ahí mantenemos una situación de alerta y el llamado a la población a hacer caso a las orientaciones que se están dando. Hubo sobrevuelos de apoyo, tal como se había anunciado, de helicópteros que prestaron un servicio para ayudar a hacer este proceso de la manera más segura. En el caso del embalse de Ancoa, que es donde más problemas hemos tenido, ahí se continúa, continúa sobrepasándose por el exceso de agua. Eh, se ha logrado hacer rescates, de, como decíamos, durante el día, pero sigue siendo un foco de atención en la región del Maule. Hubo una reunión de coordinación muy importante hoy día con todos los alcaldes parlamentarios de la región que quisieron participar para responder consultas, para hacer mayores coordinaciones. Eh, y a pesar de que, como decía, hemos tenido buenos resultados con las evacuaciones. Eh, sin embargo, tuvimos igual, tal como sucedió en Rapel, personas que fueron a sacarse fotografías, videos, selfies, también a Colbún. Entonces el llamado ya a esta altura con indignación es a no persistir en ese tipo de conducta. Mañana están previstos eh, cinco helicópteros en, en Maule, dos de Carabineros, dos de la falla, y un helicóptero contratado que va a apoyar, digamos, va a ser eh, observación y labores de monitoreo.